tardes, soy el oficial Jorge Chontal Pitalúa, bienvenidos a bordo. Ahorita en este momento me encuentro en el buque cañonero Guanajuato. Voy a contarles parte de su historia de este buque cañonero Guanajuato. Este buque es un buque español, navegó durante 65 años y fue construido en el Ferrol, España en 1934. En el 36 fue adquirido por nuestro gobierno. Aquí en este barco navegaron grandes personalidades. Aquí nos encontramos al margen del río Jamapa. Este río nace en las faldas del pico de Orizaba, desemboca aquí en el mar, en el Golfo de México. Aquí al frente tenemos la famosa Isla del Amor, ya para allá es Alvarado, para que es Boca del Río. Ahí en esa isla es donde se cuentan varias historias, que sucedieron muchos acontecimientos para que vengan a conocerle la famosa Isla del Amor. Desde ahí inicia la cabecera municipal de Alvarado, Veracruz. Soy el oficial Jorge Chontal Pitalúa, pasamos aquí al centro, por favor. Dicen que aquí agarra uno las buenas energías del mar, por eso los estoy invitando a pisar. La estrella es como si fuera una brújula, indica los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Vámonos al recorrido. Bienvenida a bordo. Gracias. Es un placer. Bienvenida. Gracias, a bordo. Igualmente. Bienvenida a bordo. Señor, bienvenido a bordo. ¿De dónde nos visita? Nayarit. Desde Nayarit, bienvenido a bordo, señor. ¿Usted dónde nos visita? También de Nayarit, muy bien. Muy bien, bienvenidos a bordo del cañonero Guanajuato, Boca del Río, Veracruz, México. Yo los voy a acompañar durante todo el recorrido. Vámonos al recorrido. Para servirles. Aquí tenemos la placa donde fue construido el buque en los astilleros del Ferrol, España, en 1934. En el 36 fue adquirido por nuestro gobierno. Este buque navegó durante 65 años por diferentes partes del mundo. La última bandera de guerra que conservamos a bordo, la bandera que nos acompañaba en los desfiles en la Ciudad de México, era la que llevaba el abanderado. Todavía la conservamos aquí en su nicho. El complemento, que es la campana que servía para izar nuestra bandera aquí en el mástil, diariamente a las 8 de la mañana se daban 4 campanadas dobles hasta que se izaba al tope nuestro lábaro patrio. Las campanadas se daban en esta forma. ¿Desean escucharlo como? Sí. Ok. Y así consecutivamente iba izándose nuestra bandera. Me hace el honor de dar unas campanadas, por favor, el día de hoy. Adelante, por favor. A ver si le sale igual que a mí. Muy bien, perfecto. Bravo. Adelante, si me hacen honor, ustedes dan unas campanadas y nos vamos al recorrido. Hoy todos se van a graduar, ¿eh? Adelante, por favor, señora. Muy duro, ¿verdad? Eso. Eso, más o menos así, ¿eh? Ayer una señora se emocionó tanto que hasta gritó "Viva México", ¿eh? A ver si me hace el honor usted, por favor. Adelante. ¿Será posible? Adelante, por favor. ¿Usted cuántas campanadas dio? 3, las 3 campanadas de la suerte. Muchas gracias, ¿eh? Ok, vamos a aprendernos las partes del barco. La parte de en medio es el centro, parte de adelante proa, parte de atrás popa, lado derecho estribor y lado izquierdo babor. Durante el recorrido les van a hacer un examen, si no lo pasan, se quedan a bordo. Ok, vuelvo a repetir: proa, centro, popa, estribor y babor. Aquí no hay ni derecha ni hay izquierda. Volteamos a popa. Aquí tenemos el área de la cocina. Aquí se elaboraban los alimentos para los 140 tripulantes. Un ancla que tiene un peso casi de 1 tonelada servía para en caso de mal tiempo en alta mar. Arriba al centro está la chimenea del buque y las ametralladoras antiaéreas de 13.2 milímetros para blancos aéreos. Preguntas, dudas que tengan ninguna. Empezamos a subir, vamos para arriba. Por aquí, por favor. Por aquí. Van para arriba, y más que nos están grabando, por favor, van para arriba. Eso así me gusta. No, mejor vámonos por aquí arriba. Ay, yo ya estaba asustada, digo, voy a quedar colgada ahí. De esta gente queremos nuestro país, ¿eh? Gente valiente. Por aquí, por favor. Eso es toda la señora que está pasando. Subimos por acá. Ok, aquí con precaución no se me vayan a golpear. Vamos para arriba. Este buque, como parte de su historia, fue pagado por el estado de Guanajuato. Fue pagado por medio de un intercambio comercial con semillas, con alimentos, y su nombre se debe a que fue el estado de Guanajuato el que lo pagó, y fue donado al ayuntamiento de Boca del Río para que sirviera como museo naval interactivo. Desde hace 5 años es museo aquí en Boca del Río para que nos vengan a visitar.